Michoacán trabajará en el nuevo sistema de justicia penal con el Código de Procedimientos Penales, con el que actualmente cuenta la entidad, informó el diputado del PRI, presidente de la Comisión de Seguridad, Marco Polo Aguirre Chávez. Hay que seguir trabajando muy fuerte porque ya tenemos el inicio de vigencia el 3 de febrero y hay algunos ordenamientos que nos faltan, que es como la ley orgánica del Poder Judicial, que se está trabajando, que tendríamos que ponernos de acuerdo en algunos temas los diputados para ya poder mandarlo a una primera lectura. Y también en ese mismo tema nos estaremos en espera de la ley orgánica de la Procuraduría. Aunque a nivel nacional se aprobó el Código de Procedimientos Penales Único, indicó que existe un artículo transitorio que permite esperar hasta el 2016 para poner en marcha el nuevo ordenamiento. El nuevo Código de Procedimientos Penales, que está en su aprobación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Unión, nosotros lo que estamos esperando es que entrara en vigencia con el Código de Procedimientos que tenemos actual, y lo que me dicen que se revisaba es que código que se aprobó de procedimientos penales había un transitorio que decía que tendríamos, los estados estamos obligados a entrar con ese código a partir del 2016. O sea, tenemos tiempo de poder entrar con el código que está vigente de procedimientos penales y en su momento empezar a capacitar a las personas en el nuevo código de procedimientos único federal, porque también sin conocer en algo no podemos retrasar la entrada en Michoacán del nuevo sistema de justicia. Agregó que no se puede trabajar con el nuevo código ya que no se conoce de manera completa, por lo que se debe platicar en la capacitación del personal. Tendremos que platicarlo con los diputados de las comisiones para poder tomar una determinación en su momento con las distintas visiones, pero lo que yo sí creo es que en el caso de la región de Morelia, que es la que entra, es la que tenemos que trabajar muy fuerte para en su momento capacitar, y a las nuevas capacitaciones para las demás regiones ya no tendrá que ser con el de Código de Procedimientos del Estado, o sea, tendría que ser con el federal, y que esto a lo mejor en algunas regiones entraremos con el vigente, que sería la de Morelia, que es la más próxima, y a partir de las próximas regiones tendríamos que entrar con el Código Federal. Reportó para Noticiero Nuestra Visión América Juárez Navarro.